En las sombras de lo ordinario, bajo la superficie de la vida diaria, yacen secretos esperando ser descubiertos. Secretos que han transformado la vida de incontables personas a lo largo y ancho del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tocadas por un halo de milagros, mientras otras vagan en un laberinto de infortunios? ¿Por qué para algunos el éxito fluye tan naturalmente como el río hacia el mar, mientras que otros luchan por cada gota de triunfo? Imagina un mundo donde las barreras de lo posible se desvanecen, donde el dolor y la desesperación se transforman en esperanza y alegría. Este no es un cuento de hadas ni un relato de ciencia ficción. Está sucediendo aquí y ahora, y está al alcance de tu mano. ¿Por qué uno baila en la luz del éxito y otro se hunde en las sombras del fracaso? ¿Cómo puede una mente estar encadenada por el miedo, mientras otra se eleva en la libertad de la confianza? ¿Existe realmente un poder capaz de curar lo incurable, de convertir la adversidad en ventaja? Con el propósito firme de desvelar las respuestas a estas preguntas que tejen la trama de nuestras vidas, nace este audiolibro. Mi misión es demistificar las profundidades de tu mente subconsciente, presentándote las verdades universales en un lenguaje tan claro y sencillo que resonará en lo más íntimo de tu ser. Este no es un tratado académico alejado de tu realidad, sino una conversación íntima, un puente de palabras construido en el lenguaje de tu día a día, desde el amanecer hasta el anochecer, en cada suspiro de tu existencia. Te invito no solo a escuchar, sino a vivir estas páginas. A medida que te adentres en sus secretos y apliques sus enseñanzas, te prometo que experimentarás una transformación que te elevará por encima de la confusión y el desasosiego, hacia un estado de claridad, felicidad y paz que quizás nunca imaginaste posible. Este viaje revelará un poder que yace dormido en tu interior, un poder capaz de liberarte de las cadenas del dolor, del miedo y del fracaso, guiándote hacia tu verdadero destino. Este audiolibro es un faro de esperanza, un manifiesto que proclama la posibilidad de sanar, de renacer vigoroso y lleno de vida, aprovechando el poder milagroso que habita en tu mente subconsciente. Al dominar el arte de canalizar tus poderes internos, no solo abrirás la puerta que te libera del miedo, sino que también darás un paso audaz hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios, una existencia marcada por la plenitud y el propósito divino. El tesoro está dentro de usted. La casa de los tesoros está dentro de usted. Mire hacia el interior y hallará una respuesta a los deseos de su corazón. Su mente subconsciente tiene las respuestas para todos los problemas. Si usted sugiere a su subconsciente antes de irse a dormir, "Yo quiero despertarme a las 6 de la mañana", usted despertará a esa hora exactamente. El gran secreto de los hombres célebres de todas las épocas fue su habilidad para entrar en contacto con los poderes de su mente subconsciente, liberándolos. Usted puede hacer lo mismo que ellos hicieron, con fe, con tenacidad, convencido de sus firmes propósitos. La mente subconsciente es el arquitecto de su cuerpo y puede curarlo. Mantenga ideas de salud perfecta y transmítalo a su subconsciente antes de acostarse. Dé las órdenes justas y razonables como a un sirviente, y usted será obedecido. Cada pensamiento es una causa y cada condición es un efecto. Si usted quiere escribir un libro, pronunciar un mejor discurso a su auditorio, puede estar convencido que su mente subconsciente le responderá favorablemente. Usted es como el capitán del buque, dando órdenes correctas, pensamientos e imágenes a su mente subconsciente que controla y gobierna todas sus decisiones y actos. Nunca use los términos "yo no puedo hacerlo", "no puedo comprarlo". Su mente subconsciente lo acatará literalmente y le impedirá realizarla. Debe decir: "Puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi mente subconsciente. Los resultados no se harán esperar". La ley de la vida es la ley de creer en algo. Una creencia es un pensamiento en su mente. No crea que las cosas le van a herir a usted. Crea en el poder de la mente del subconsciente para curar, inspirar, fortalecer y prosperar. A medida que aumente su fe, los resultados aumentarán también. Cambie sus pensamientos y usted cambiará su destino. Como trabaja su propia mente. Piense bien y el bien seguirá. Piense mal y el mal seguirá. Usted es lo que usted piensa todo el día.
su mente subconsciente no discute con usted. Acepta lo que su mente consciente le determina. Si usted dice, no puede comprarlo, podrá ser verdad, pero no lo diga. Seleccione un mejor pensamiento y diga, lo compraré, yo lo acepto en mi mente. Usted tiene el poder de escoger. Escoja la salud y la felicidad. Usted puede escoger ser amigableo, puede escoger ser cascarrabias. Escoja ser cooperador, amigable, contento, amante de las cosas, y todo el mundo le responderá. Esta es la mejor manera de desarrollar una personalidad maravillosa. Su mente consciente es el celador a la entrada. Su función principal es proteger su mente subconsciente de las situaciones falsas. Escoja el creer que algo bueno le puede suceder y que puede pasar ahora. Su gran poder está en la capacidad de escoger. Escoja felicidad y abundancia. La sugestión y lo que otros dicen no tienen poder para herirlo. El único poder es el movimiento de sus propios pensamientos. Usted puede elegir o rechazar los pensamientos o lo que otros dicen y afirmar lo bueno. Usted tiene el poder de escoger cómo reaccionará. Observe lo que usted dice. Usted debe recordar cada una de sus palabras. Nunca diga, fallaré, perderé mi trabajo, no puedo pagar el arrendamiento. Su mente subconsciente no tolera bromas. Su mente no es mala, no hay ninguna fuerza de la naturaleza que sea mala. Depende cómo use los poderes de la naturaleza. Use su propia mente para curar e inspirar a todas las personas. Nunca diga, no puedo. Venza ese miedo sustituyendo esto por lo siguiente. Yo puedo hacer todas las cosas a través del poder de mi propia mente subconsciente. Comience a pensar desde el punto de vista de las verdades eternas y de los principios de la Videi, no desde los puntos de vista del miedo, la ignorancia y la superstición. No permita que otros piensen por usted. Elija sus propios pensamientos y haga sus propias decisiones. Usted es el capitán de su propia alma, es decir, de su mente subconsciente. Usted es el maestro de su propio futuro. Cualquier cosa que su mente consciente asuma y crea que es verdad, su mente subconsciente aceptará y la dejará pasar. Crea en la buena fortuna, en la guía divina, en la acción verdadera y en todas las maravillas de la vida. El milagroso poder de trabajo de su subconsciente. Su mente subconsciente controla todos los procesos vitales de su cuerpo y conoce las respuestas a todos los problemas. Antes de irse a dormir, haga un requerimiento específico al subconsciente, tratando de probar el poder de trabajo milagroso del subconsciente suyo en usted mismo. Cualquier cosa que usted imprima en su mente subconsciente se proyecta en la pantalla del espacio como acontecimientos y experiencias. Por lo tanto, usted debe escoger cuidadosamente las mejores ideas y los pensamientos que alimentan y consideran su mente consciente, desechando las ideas nocivas, las destructoras de la paz interior y del amor. La ley de la acción y la reacción es universal. Su pensamiento es acción, y la reacción es la respuesta automática de su mente subconsciente a su pensamiento. Cuidado con sus pensamientos. Toda frustración se debe a deseos no cumplidos. Si usted fija demasiado su atención y comenta frecuentemente los obstáculos, las demoras, pimpe las dificultades, su mente subconsciente formará un muro de contención y bloqueará su propia felicidad y paz del espíritu. El principio de la vida correrá a través de usted rítmica y armoniosamente si usted afirma conscientemente, estoy seguro que el poder subconsciente que me da este deseo se está llenando dentro de mí. Esto disolverá sus conflictos. Usted llegará a interferir el ritmo normal de su corazón, de sus pulmones, de sus órganos si usted alimenta preocupación, angustia y miedo. Alimente su subconsciente con pensamientos de armonía, salud y paz, y todas las funciones de su organismo se normalizarán de nuevo. Guarde y mantenga su mente subconsciente ocupada con la esperanza de lo mejor, y su subconsciente reproducirá de manera fiel su pensamiento habitual. Imagine un final feliz o una solución afortunada a su problema. Sienta la emoción de lograr algo y lo que usted se imagina y siente será aceptado y lo logrará con su mente subconsciente. Curación mental en tiempos antiguos. Recuerde usted mismo frecuentemente que el poder curativo está en su mente subconsciente. Sepa que la fe es como la semilla sembrada en la tierra. Crece después según su clase. Siembre pues la idea, semilla, en su mente,
riéguela y fertilícela con expectativa favorable y deseo manifiesto. La idea que usted tenga para un libro, un nuevo invento y lo que quiera hacer, manifiéstelo, conviértalo en realidad. Cuando rece por otra persona, tenga presente que su sabiduría interior puede modificar los moldes negativos en la mente de otros con resultados estupendos. Las curaciones milagrosas que usted haya oído sobre varios relicarios son debidas a la imaginación y a la fe ciega, que actúa en la mente subconsciente, liberando el poder de curar. Toda enfermedad se origina en la mente. Nada aparece en el cuerpo que no haya sido concebido por la mente. Los síntomas de casi todas las enfermedades pueden ser inducidos por sugestión hipnótica. Esto demuestra el poder de su pensamiento. Solo hay un proceso de curación y es la fe. Solo hay un poder curativo. Su mente subconsciente, sea el objeto de su fe real o falso, usted obtendrá el resultado. Su mente subconsciente responde a su pensamiento. Mire por encima de la fe como un pensamiento en su mente y esto le bastará. Curaciones mentales en la actualidad. Para hallar lo que le cura, procure sentir como una realidad que las sugerencias dadas a su mente subconsciente le curarán el cuerpo y la mente. Desarrollar un plan bien definido para traspasarlo o transportarlo a su subconsciente. Visualizar el fin deseado. Sentirlo una realidad. Retenerlo y seguirlo hasta obtener el resultado apetecido. De una vez por todas aprenda que la fe es una imagen a su mente y que lo que usted piense se realizará. Es una tontería creer en enfermedades o en algo que lo dañe o hiera. Crea en la salud perfecta, prosperidad, paz, bienestar y guía divina. Los grandes y nobles pensamientos con los cuales usted conviva se convertirán en hechos. Aplique el poder de la oración curativa. Escoja un cierto plan, idea o imagen mental. Únase mental y emocionalmente a ella, y mientras esté convencido de tal actitud, su plegaria recibirá respuesta. Recuerde siempre, si usted desea obtener realmente el poder curativo, puede conseguirlo por medio de la fe, convicción. Esto implica una comprensión o conocimiento del trabajo conjunto que produzcan su mente consciente y subconsciente. La fe llega con el convencimiento, fe ciega. Quiere decir que una persona puede obtener resultados curativos sin comprender o tener conocimiento científico del poder de las fuerzas implicadas. Aprenda a orar por los seres queridos que necesitan su ayuda por estar enfermos. Aquiete su mente y sus pensamientos de salud, vitalidad y perfección. Traspáselos para que actúen a través de la única mente subjetiva universal y esto será sentido en la mente de la persona amada. La tendencia del subconsciente es la permanente conservación del cuerpo. Su subconsciente es el constructor de su cuerpo y trabaja 24 horas al día. Usted lo obstaculiza en sus patrones vitales, dando cabida a pensamientos negativos. Encargue al subconsciente con la tarea de darle solución a cualquier problema, antes de dormirse, y recibirá la respuesta. Observe sus pensamientos. Cada pensamiento aceptado como una realidad es enviado por su cerebro al plexo solar, su cerebro abdominal, y es materializado como una realidad. Reconozca que usted puede rehacerse por sí mismo con solo dar un nuevo plan a su mente subconsciente. La tendencia de su subconsciente es la conservación de su vida. Él trabaja a través de su mente consciente. Alimente su mente subconsciente con frases afirmativas. Su subconsciente está siempre reproduciéndolas de acuerdo a sus patrones mentales. Usted tiene un nuevo cuerpo cada 11 meses. Cambie su cuerpo cambiando sus pensamientos y manténgalos así. Es normal estar sano, es anormal estar enfermo. Recuerde que dentro de nosotros mismos está el principio de armonía. Pensamientos de celos, temor, preocupación y ansiedad destrozan y destruyen sus nervios y glándulas, atrayendo enfermedades. Lo que usted afirme consciente y esté convencido de ello, se manifestará en su mente, cuerpo y negocios. Afirme la bondad y entrará en el campo de la alegría de vivir. ¿Cómo obtener el resultado que se desea? La coerción y el esfuerzo mental excesivo producen ansiedad y miedo, obstaculizando su respuesta. Cuando su mente está relajada y acepta una idea, su subconsciente empieza a trabajar para ejecutarla y hacerla un hecho. Piense y planifique independientemente a los métodos tradicionales. Convénzase de que siempre hay una respuesta o solución a todos y cada uno de sus problemas. No esté en contraposición con los deseos de su corazón,
con la respiración de sus pulmones o las funciones de cualquier parte de su anatomía. Apóyese pesadamente sobre su subconsciente y proclame frecuentemente que la acción del derecho divino está tomando lugar. El convencimiento de salud produce salud. El convencimiento de prosperidad produce prosperidad. La imaginación es su facultad más poderosa. Imagine que está alegre y de buen semblante. Usted es lo que se imagine que usted mismo es. Evite el conflicto entre su consciente y subconsciente aprovechando el estado de somnolencia. Imagine el deseo totalmente planeado una y otra vez antes de dormirse. Duerma en paz y despiértese victorioso. ¿Cómo obtener prosperidad utilizando el poder subconsciente? Decida ser rico del modo más fácil. Busque la ayuda infalible de su mente subconsciente. Acumular riqueza con el sudor de su frente y puede conducirle a ser el más rico de una comarca, pero no es necesario esclavizarse o esforzarse tanto. La riqueza es una convicción subconsciente. Arraigue en su imaginación la idea de riqueza. La desgracia de la mayoría de las personas es no conocer el medio invisible que los apoya. Repita la palabra riqueza, para usted mismo, lenta y sosegadamente, durante unos 5 minutos antes de dormir, y su mente subconsciente le traerá la riqueza como asombrosa experiencia. El convencimiento de riqueza produce riqueza. Manténgalo en su mente en todo momento. Sus mentes consciente y subconsciente deben estar de acuerdo. Su subconsciente acepta lo que usted realmente siente. La idea dominante es siempre la aceptada por su mente subconsciente. La idea dominante debe ser de riqueza, no de pobreza. Usted vencerá cualquier conflicto mental con respecto a la riqueza, afirmando frecuentemente, día y noche, estoy prosperando en todos mis asuntos. Aumente sus ventas repitiendo la afirmación una y otra vez. Mis ventas aumentan día a día y estoy avanzando, progresando y obteniendo más riqueza cada día. No firme cheques sin fondos diciendo, no tengo lo suficiente, estoy escaso. Tales afirmaciones aumentan y multiplican sus pérdidas. Deposite pensamientos de prosperidad, salud y éxito en su mente subconsciente. Le devolverá con interés compuesto. Lo que usted afirme conscientemente no debe destrozarlo pocos instantes después. Esto neutraliza lo poco positivo que haya afirmado. Su verdadera fuente de riqueza son las ideas de su mente. Usted puede tener una idea que le suministre millones de dólares. La mente subconsciente le dará la idea de lo que busca. La envidia y el recelo son piedras de tropiezo. Obstaculizan el fluir de la riqueza. Alégrese de la prosperidad de los demás. El bloqueo a la riqueza está en su propia mente. Destruya este bloqueo ahora, en este instante, poniéndose en paz con los demás. Vuestro derecho a la riqueza. Sé lo suficientemente osados para reclamar vuestro derecho a la riqueza, y vuestro subconsciente os honrará con su respuesta. No queráis tener solo lo suficiente para vivir. Queréis todo el dinero necesario para hacer todo lo que deseáis y cuanto queráis hacer con él. Aprended a conocer las riquezas de vuestro subconsciente. Cuando el dinero circula libremente en su vida, usted está económicamente sana. Mire el dinero como el IR y venir de la marea. La marea es constante. Cuando baje, quédese convencido que volverá a subir. Así estaréis siempre en la abundancia. Conociendo las leyes de la mente subconsciente, siempre estaréis en la abundancia, sin importar la forma que ésta llegue. No se forme la idea de que el dinero es un dios, solo es un símbolo. Recuerde que la verdadera paz y riqueza están en su mente. Estamos aquí para gozar de una vida equilibrada. Esto incluye la adquisición de todo el dinero que deseéis. Una de las causas de que mucha gente se tenga que ajustar resignadamente a un estrecho presupuesto es porque hablan despectivamente del dinero y de las personas que lo poseen y disfrutan. Cuando usted critica el dinero, éste se aleja. No hagáis del dinero vuestra única meta. Pedid la riqueza, felicidad, paz, convicción y bondad. Irradiad el amor y la paz hacia los demás. La mente subconsciente os devolverá con interés compuesto todo lo que solicitéis. No existe virtud en la pobreza. Es una enfermedad mental y solo vosotros mismos podéis desarraigar o curar esta enfermedad para siempre. No estamos aquí para vivir en un tugurio, vestir harapos o vivir hambrientos. Estamos aquí para tener una vida abundante. Jamás diga, el dinero es impuro, o desprecio el dinero. Si lo critica, lo pierde. En él nada hay de bueno ni malo.
lo que de él pensamos así será repetid frecuentemente. Me gusta el dinero, lo uso sabia, constructiva v adecuadamente. Lo gasto con satisfacción y regresa a mí en torrente multiplicado miles de veces. El dinero no es impuro así como no lo es el cobre, hierro, estaño que hallamos en la tierra. Toda impureza se debe a la ignorancia del poder mental. Visualice el resultado final que provocará su subconsciente al responder a su súplica y él cumplirá de acuerdo a esta imagen. Cese en el esfuerzo de obtener algo sin dar nada. Nada es gratuito, usted da para recibir. Ponga atención a la meta escogida, ideales e inversiones, y su mente subconsciente lo respaldará. La clave de la riqueza es la aplicación sabia de las leyes de la mente subconsciente, impregnándola con la idea de riqueza. La mente subconsciente como socio de éxito. Éxito significa vida afortunada. Cuando está lleno de paz, dichoso y haga todo lo que le guste hacer, tendrá éxito. Busque lo que le guste hacer y entonces hágalo. Si usted no conoce su verdadera expresión, pida ayuda y ella le llegará. Especialícese en un campo particular y trate de conocer el trasfondo de esa especialidad más que cualquier otra cosa. El hombre afortunado no es egoísta. Su principal deseo es ayudar a la humanidad. No hay verdadero éxito sin paz mental. El hombre afortunado posee una gran comprensión espiritual y psicológica. Si usted imagina un objetivo claramente definido, todo lo necesario le será provisto para poder alcanzarlo a través del asombroso poder de su mente subconsciente. Su pensamiento unido a la convicción se convierte en una ciencia subjetiva y de acuerdo a su fe así será hecho. El poder de una imaginación sostenida es causa de que salgan a trabajar para usted los asombrosos poderes de la mente subconsciente. Si usted busca promoción en su trabajo, imagínese ser un empleado, supervisor o desee un traslado o cambio de puesto. Fórmese una imagen vivida y real. Oiga las voces, vea los gestos y sienta la realidad de todo esto. Continúe haciéndolo frecuentemente y ocupe constantemente su mente con el prototipo mental deseado. Se alegrará de obtener la respuesta. Su mente subconsciente es un almacén de memoria. Para una memoria perfecta, afirme con frecuencia: la inteligencia infinita de mi mente subconsciente me revelará lo que quiero saber cada vez que sea necesario y cualquier cosa que sea. Si usted desea vender una propiedad cualquiera que sea, afirme lenta, sosegada y convincentemente: la inteligencia infinita atraerá hacia mí el comprador para esta casa, alguien que la necesita y que progresará con ella. Sostenga esta frase, y mientras más la comentas hará que esto suceda. La idea de éxito contiene todos los elementos de éxito. Repita la palabra éxito a usted mismo frecuentemente con la convicción y tendrá la suficiente compulsión subconsciente para lograr el éxito. Los científicos y sabios utilizan la mente subconsciente. Recuerde que la mente subconsciente ha decidido el éxito y descubrimientos asombrosos de todos los grandes científicos. Poniéndole atención consciente y dirección a la solución de un problema complejo, su mente subconsciente le suministrará toda la información y le dará el resultado a la mente consciente. Si usted está perplejo ante un problema y no encuentra la respuesta, trate de resolverlo objetivamente. Obtenga toda la información que pueda de la investigación y también de otras formas. Si la respuesta no llega, transfiérala a su mente subconsciente antes de dormir y la respuesta le llegará. Nunca falla. La respuesta no llega siempre de un día para otro. Mantenga transfiriendo su pregunta a su mente subconsciente hasta el día en que llegue y las sombras se desvanezcan. Usted retarda la respuesta pensando que ella tardará en llegar porque el problema es muy grande. La mente subconsciente no tiene problemas. Ella solo sabe la respuesta. Crea que la respuesta ya la encontró y la manera como se sentiría si ya la tuviese. La mente subconsciente le responderá según su modo de sentir. Cualquier imagen mental respaldada por la convicción y la constancia se manifestarán a través del asombroso poder de trabajo de la mente subconsciente. Impúlselo, crea en su poder y asómbrese de lo que suceda cuando reciba la respuesta. Su subconsciente es el archivo de la memoria. Dentro de su subconsciente están archivados todas las experiencias vividas desde su niñez. Los científicos, meditando sobre los antiguos manuscritos, fósiles, etc., son capaces de reconstruir escenas del pasado y hacerlas revivir. Su mente subconsciente viene en su ayuda,
transfiera el problema a la mente subconsciente antes de dormirse. Confíe y crea en ella. La respuesta vendrá. Ella lo conoce todo y lo ve todo. Usted no debe dudar de su poder. La acción es su pensamiento y la reacción es la respuesta de su mente subconsciente. Si sus pensamientos son sabios, sus acciones y decisiones serán correctas. La ayuda o guía vendrá como un sentimiento interno, una corazonada o impulso. Le dirá: esto es así. Usted sabe que lo sabe sin saber por qué. Es un sentimiento interior. Sígalo. El subconsciente y las maravillas del sueño. Si usted está preocupado porque teme no despertar a tiempo, sugiérale al subconsciente, antes de dormirse, la hora exacta en que desea despertarse y se despertará. No necesita reloj. Haga lo mismo con todos los problemas. No hay nada difícil para la subconsciencia. Su subconsciente nunca duerme. Está siempre trabajando. Controla las funciones vitales. Olvídese de sí mismo y de cualquier otra cosa antes de dormir, y la curación o respuesta tendrá lugar mucho más rápidamente. La guía o ayuda le vendrá mientras duerme, algunas veces durante el sueño. Las corrientes curativas son liberadas y en la mañana se sentirá reposado y rejuvenecido. Cuando tenga problemas por vejaciones o tropiezos en el día, aquiete las ruedas de su mente y piense que la sabiduría e inteligencia están localizadas en su mente subconsciente, listas a responderle. Esto le dará a usted paz, fortaleza y confianza. Duerma para obtener paz mental y salud corporal. La falta de sueño puede causar irritación, depresión y desórdenes mentales. Usted necesita 8 horas de sueño. El punto de vista de investigación médica señala que el insomnio precede a los desórdenes psicóticos. Durante el sueño usted es reforzado espiritualmente. Es esencial el sueño adecuado para tener una vida vigorosa y alegre. El cerebro cansado es causa de ansiedad por dormir y sacrificará cualquier cosa para obtenerlo. Muchas personas que han caído en microsueños cuando conducen un vehículo pueden ser un testimonio las. Personas privadas de sueño tienen una memoria pobre y carecen de coordinación adecuada. Ellos llegan al estado de confusión, aturdimiento y desorientación. Duerma pidiendo consejo. Antes de dormirse, suplique a la inteligencia infinita de su mente subconsciente le guíe y le dirija. Tenga absoluta confianza en su subconsciente. Reconozca que su tendencia es la de conservar la vida. Ocasionalmente, la respuesta del subconsciente llegará como un sueño real o una visión nocturna. Usted puede ser prevenido por una desgracia, como lo fue el autor de este libro. Su futuro está en su mente ahora, basada sobre sus creencias y sentimientos habituales. Pida que la inteligencia infinita lo dirija y guíe, y que todo lo bueno se halle en usted, y su futuro será maravilloso. Créalo y acéptelo. Espero lo mejor, e invariablemente lo mejor le llegará. Si usted está escribiendo una novela, cuento, libro, o está trabajando en un invento, hablando a su mente subconsciente en la noche y suplicando con firmeza que su sabiduría, inteligencia y la potencia sean su guía. Y ellas le revelarán lo que necesita para su trabajo, ya sea un cuento, libro, etc. Las cosas más asombrosas le sucederán cuando usted suplique así. La mente subconsciente y los problemas maritales. La ignorancia de las leyes mentales y espirituales es la causa de todas las desdichas matrimoniales. Hagan juntos la plegaria científica, permanezcan unidos. La mejor época para evitar el divorcio es antes de casarse. Si usted sabe cómo orar correctamente, atraerá la pareja adecuada a su modo de ser. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que están compenetrados por el amor. Sus corazones son uno solo y se movilizan al unísono. El matrimonio no trae la felicidad. La gente encuentra la felicidad sumergiéndose en las verdades eternas divinas y los valores espirituales de la vida. Entonces, el hombre y la mujer pueden contribuir entre sí para lograr su felicidad y alegría. Se atrae la pareja adecuada, sumergiéndose en las cualidades y característicos que se admiran en el hombre o la mujer anhelados, y entonces la mente subconsciente cumplirá los deseos como por una orden divina. Forme en su mentalidad el prototipo que desea como cónyuge. Si desea atraer un cónyuge honesto, sincero y amoroso, usted debe ser honesto, sincero y amoroso. No debe repetir su error matrimonial. Cuando usted realmente tenga el tipo de pareja idealizada, encámela dentro de su ser tal como lo quiere.
Creer es aceptar algo como verdad. Acepte su compañero ideal ya, desde este instante. No se asombre cómo, por qué o dónde encontrará la pareja que pide. Transfiera su deseo implícitamente en la sabiduría de su mente subconsciente. Ella sabe cómo hacerlo y usted no tiene que ayudarle. Usted se divorcia mentalmente cuando induce resquemores, rencores, mala voluntad y hostilidad hacia su cónyuge. Está alojando su error en el lecho de su mente. Adhiérase a los votos matrimoniales es: prometo cariño, amor y honor a mi cónyuge todos los días de mi vida. Cese de proyectar prototipos negativos contra su cónyuge. Envíele pensamientos de amor, paz, armonía y buena voluntad, y su matrimonio crecerá más bello y más maravilloso a través del tiempo. Irradie amor, paz y buena voluntad entre sí. Estas vibraciones son acogidas por la mente subconsciente, resultando en respeto, afecto y cariño mutuo. Una mujer regañona reclama atención y aprecio. Ella reclama el amor y el afecto que se merece. Hónrela y exalte sus buenas cualidades. Demuéstrele que la ama y la aprecia. Un hombre que ama a su mujer no hace nada indelicado, ni en palabra, pensamiento o acción. Amar es amor. Cuando existan problemas maritales, vea a un médico experto en esa especialidad. Usted no va al carpintero para que le saque una muela. Jamás discuta sus problemas conyugales con parientes o amigos. Vaya donde un especialista, él puede ayudar. Nunca trate de remodelar a su cónyuge. Estos intentos son siempre vanos y tienden a destruir el orgullo y la autoestimación del otro. Sin embargo, levantando un ambiente de resentimientos le llevará al desenlace. Cese todo intento de hacer de su cónyuge su otro yo. Oren juntos y permanezcan juntos. La oración científica resuelve todos los problemas. Haga el prototipo de su cónyuge tal como ella sea: alegre, feliz, saludable y hermosa. Vea a su marido tal como es: fuerte, vigoroso, amoroso, armonioso y bondadoso. Mantenga este retrato mental y usted disfrutará de un matrimonio en armonía y paz. La mente subconsciente y la felicidad. William James decía que el descubrimiento del siglo XIX era el poder de la mente subconsciente impulsado por la fe. Hay un poder tremendo dentro de usted. La felicidad le llegará cuando adquiera una sublime confianza en esta potencia. Entonces, hará que sus sueños sean verdaderos. Usted puede vencer cualquier defecto y realizar los deseos de su mente subconsciente. Quien confíe en las leyes de la mente subconsciente será feliz. Usted debe escoger la felicidad. La felicidad es un hábito. Cuando usted abra los ojos en la mañana, dígase a sí mismo: hoy seré feliz. Hoy tendré buena voluntad todo el día. Hoy estaré en paz. Ponga su vida entera, el amor y el interés en esta afirmación, y usted habrá escogido la felicidad. Manténgase agradecido durante todo el día. Aún más, suplique por la paz, felicidad y prosperidad de todos los miembros de su familia, sus asociados y todas las personas en general. Debe ser sincero al desear la felicidad. Nada se completa sin el deseo. Desear es un sentimiento con las alas imaginativas y llenas de fe. Imagínese el cumplimiento de su deseo, siéntalo como una realidad y se cristalizará. La felicidad viene como respuesta a su súplica. Si piensa constantemente en el temor, preocupación, ansiedad, odio y fracaso, se convertirá en un ser deprimido y desdichado. Recuerde, su vida es lo que sus pensamientos hagan de usted. La felicidad no puede comprarse ni con todo el dinero del mundo. Algunos millonarios son muy felices, otros son muy desdichados. Alguna gente sencilla es feliz y algunas son desdichadas. El reino de la felicidad está en su propio pensamiento y sentimientos. La felicidad es la cosecha de una mente tranquila. Mantenga sus pensamientos sobre la paz, equilibrio, seguridad, guía divina, y su mente será productora de felicidad. 12. No hay obstáculo para ser feliz. Las cosas externas no son causales, son efectos. Tome el único principio creativo dentro de usted. Su pensamiento es la causa y una nueva causa produce un nuevo efecto. Escoja la felicidad. El hombre más feliz es aquel que avanza hacia lo más alto y mejor. Lo divino es lo más alto y lo mejor en él, porque el reino divino está dentro de él. La mente subconsciente y unas relaciones humanas armoniosas. Su mente subconsciente
es una máquina grabadora que reproduce sus pensamientos habituales, crea en lo bueno de los demás y estará atrayendo la bondad hacia usted. El resentimiento y el odio son venenos mentales. No piense mal de los demás para que ellos no piensen mal de usted. Usted es el único pensador del universo. Sus pensamientos son creadores. Su mente es un medio creador. Por lo tanto, lo que usted piense y sienta de los demás será su propia experiencia. Este es el significado psicológico de la regla áurea. Como usted crea que un hombre piensa de usted, así pensará usted de él. Hacer trampas, robar o defraudar a otros es atraer desdichas, frustraciones y limitaciones de sí mismo. Lo que usted haga a otro se lo hará a usted mismo. Su mente subconsciente graba sus motivaciones internas, pensamientos y sentimientos. Siendo estos de una naturaleza negativa, la frustración, limitaciones y problemas se le presentarán de muchas maneras. Lo bueno que usted haga, la bondad que usted irradie, el amor y buena voluntad que usted dispense, regresarán multiplicados en diferentes maneras. Usted es el único pensador en el mundo. Usted es el responsable por la forma de pensar hacia ellos. Sus pensamientos se reproducen. ¿Qué piensa en estos momentos de sus compañeros? Obtenga la madurez emocional. No impida que otras personas difieran de usted. Tienen el perfecto derecho a no estar de acuerdo con usted. Y usted tiene la misma libertad en disentir con los demás. Usted puede disentir sin llegar a ser desagradable. Los animales perciben sus vibraciones de temor y saltan sobre usted. Si usted ama a los animales, nunca le atacarán. Muchos humanos indisciplinados son como los animales, muy sensitivos. Su conversación interior representa sus pensamientos y sentimientos siendosos que atraen las reacciones de los demás hacia usted. Desea para otro lo que desees para ti. Esta es la clave de la relación armoniosa con los demás. Cambie su concepto y estime a su empleado. Sienta y conózcalo practicando la regla áurea y la ley de amor, y él responderá. Nadie puede irritarle o inquietarle si usted no lo permite. Su pensamiento es creador, bendígalo. Si alguien le llama a usted tonto, está en la obligación de contestarle que la paz divina llene tu alma. El amor es la clave de caerle bien a los demás. El amor es comprensión, buena voluntad y respeto por la divinidad del otro. Usted no odia a un jorobado. Le tiene compasión. Tenga compasión y comprenda a los jorobados mentales que han sido condicionados negativamente. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Regocíjese en el éxito, promoción y buena fortuna de los demás. Al hacerlo así, usted atraerá buena fortuna hacia usted. No permita escenas emocionales y rabietas de los demás. El apaciguamiento nunca gana. No sea un adormecido. Sosténgase en lo correcto. Mantenga su ideal conociendo su prototipo mental, el cual le dará paz, felicidad y orientación hacia lo correcto, bueno y verdadero. Lo que usted bendiga será bendito. Todo lo que debéis a los demás es amor, y el amor es desear para alguien lo que se desea para sí, salud, felicidad y todas las bendiciones de la vida. ¿Cómo utilizar la mente subconsciente para perdonar el principio vital no respeta a nadie? La vida no tiene favoritos. El principio vital parece favorecerle cuando usted se sintonice a sí mismo con el principio de armonía, salud, alegría y paz. El principio vital no envía ni enfermedades, ni accidentes, ni sufrimientos. Nosotros atraemos estas cosas sobre sí mismos por nuestros propios pensamientos destructivos negativos, basados en la ley, lo que sembramos, recogeremos. Su convicción sobre el principio vital es la cosa más importante de su vida. Si usted está convencido realmente de la existencia del amor divino, su mente subconsciente responderá dándole innumerables bendiciones. Crea en el amor divino. El principio vital no guarda rencor alguno contra nadie. La vida jamás condena. La vida cura una profunda cortada en su mano. La vida le perdona cuando se quema un dedo, reduciendo el edema y restaurando la parte afectada perfecta y totalmente. El complejo de culpa es un falso concepto del principio vital. Ni nos castiga, ni nos juzga. Usted se castiga o juzga a sí mismo por sus falsas creencias, pensamientos negativos o autocondenación. El principio vital ni condena ni castiga. Las fuerzas naturales no son malvadas, es el efecto de su uso. Depende de cómo utilice usted el poder que están dentro de ellas.
Usted puede utilizar la electricidad para matar a alguien e iluminar su casa. Puede utilizar el agua para ahogar a un niño o calmar la sed. El bien o el mal respaldan el pensamiento y el propósito en la propia mente del hombre. El principio vital jamás castiga. Los hombres se castigan a sí mismos por su falso concepto de Dios, de la vida y del universo. Sus pensamientos son creadores y ellos crean su propia miseria. Si alguien le critica y estas faltas son ciertas, alégrese y aprecie el comentario. Esto le da la oportunidad de corregirse. No volverá a ser herido por la crítica cuando comprenda que usted es la clave de sus pensamientos, reacciones y emociones. El subconsciente elimina los obstáculos mentales. La solución está en el problema mismo. La respuesta está dentro de cada pregunta. La inteligencia infinita le responderá cuando usted la llame lleno de fe y confianza. El hábito es una función de la mente subconsciente. No hay mayor evidencia que el asombroso poder del subconsciente, plasmado en la fuerza de los hábitos adquiridos durante nuestras vivencias. El hombre es el resultado de sus hábitos. Usted va formando hábito en la mente subconsciente, repitiendo un pensamiento y actuando una y otra vez, hasta establecer la impresión prototipo en la mente subconsciente, convirtiéndose en un autómata. Baila, escribe, camina, nada, conduce un automóvil. Usted tiene la libertad de escoger. Puede obtener un hábito bueno o malo. La plegaria es un buen hábito. Cualquier imagen mental, apoyada por la convicción que usted sostenga en su mente consciente, la cristalizará su mente subconsciente. El único obstáculo de su éxito es su propio pensamiento. Su propia imagen mental, cuando su imagen se disperse, regrésela a la contemplación de su meta. Conviértalo en un hábito. Con esto se disciplina la mente. Su mente consciente es una cámara fotográfica y su mente subconsciente es la placa sensitiva sobre la cual se imprime o registra la imagen. La única mala suerte que le puede perseguir es su constante y repetido pensamiento de temor. Rómpala, sabiendo que cualquier cosa que empiece debe terminarla. Imagínese el final feliz y sosténgalo con toda confianza. Para reformar un nuevo hábito debe estar plenamente convencido de su necesidad. Si sus intenciones de eliminar un mal hábito son superiores a las de continuarlo, tiene la mitad del camino a su favor. Lo que digan los demás no puede herirle, excepto que usted admita en sus pensamientos que tengan participación mental. Identifíquese a sí mismo con su meta de paz, armonía y alegría. Usted es el único pensador del universo. Beber excesivamente es un deseo inconsciente de escape. La causa del alcoholismo es un pensamiento negativo, destructivo. La cura está en creerse libre, sobrio y perfecto, hasta sentir la emoción de haberse liberado del vicio. Mucha gente sigue siendo alcohólica porque niega admitir que lo es. La ley de la mente subconsciente, que le mantiene maniatado e inhibido para actuar libremente, le dará la libertad y felicidad ansiadas. Depende de cómo la use. Su imaginación le guía hacia la bebida, convirtiéndole en un esclavo. Deje que le conduzca hacia la liberación de su vicio, empezando por imaginar que usted ya es libre. La causa real del alcoholismo es el pensamiento negativo destructivo. Como un hombre piense en su corazón, mente subconsciente, así será él. Cuando el temor toque a la puerta de su mente, tenga fe en la ley divina, en la ley de todas las cosas buenas, y se abrirán sus puertas. Elimine el temor utilizando la mente subconsciente. Haga las cosas que tema hacer y elimine el temor. Dígase a sí mismo, seré el amo del temor y lo será. El temor es un pensamiento negativo de su mente. Suplántelo por un pensamiento constructivo. El miedo mata miles de personas. La confianza es más fuerte que el temor. Nada es más poderoso que la fe en el principio divino. El temor es su mayor enemigo. Está detrás del fracaso, enfermedad y malas relaciones con los demás. El amor eliminó el temor. El amor es un agregado emocional a las cosas buenas de la vida. Enamórese con honestidad, integridad, justicia, buena voluntad y éxito. Viva en la alegre expectación de lo mejor e invariablemente lo mejor vendrá a usted. Contraataque las sugestiones del miedo con el opuesto, tal como canto divinamente, estoy seguro, tranquilo y en calma. Le dará buenos dividendos. El temor respalda la amnesia en el momento del examen oral o escrito. Usted puede vencerlo afirmando frecuentemente,
¿Tengo una memoria perfecta para todo lo que necesito saber? ¿O puede imaginarse a un amigo felicitándolo por su brillante éxito en los exámenes, persevere y vencerá? Si usted teme nadar, nade libre y alegremente en su imaginación, mentalmente tírese al agua, sienta lo fría que está y la emoción de nadar a través de la piscina. Hágalo real, al hacerlo subjetivamente estará impulsándose para entrar al agua y conquistarla. Esta es la ley mental si teme usted a los lugares cerrados, tales como teatros, auditorios, ascensores, etc. Súbase al ascensor alabando todas sus partes y funciones. Verá cómo el miedo desaparecerá rápidamente. Nacemos solamente con dos tipos de temores: el temor a caer y el temor al ruido. Todos los demás temores son adquiridos. Elimínelos. El temor normal es bueno. El temor anormal es muy malo y destructivo. La constante tolerancia de pensamientos de temor produce el miedo anormal, obsesiones y complejos. Puede usted vencer el temor anormal cuando sepa que el poder de su mente subconsciente puede cambiar las condiciones y traer a la realidad los profundos deseos de su corazón. Póngale atención inmediata y devoción a su deseo que sea opuesto al temor. Esto es el amor que elimina el temor. Cuando usted tema un fracaso, póngale atención al éxito. Si teme una enfermedad, siéntase en perfecta salud. Si usted teme un accidente, pida la guía y protección divinas. Si usted tiene miedo a la muerte, sumérjase en la vida eterna. Dios es la vida, y Él es ahora su vida. La gran ley de sustitución es la respuesta al miedo. Cualquiera que sea su temor, tiene una solución en la forma de su deseo. Si está enfermo, desee salud. Si está aprisionado por el temor, desee la libertad. Espere lo bueno. Mentalmente concéntrese en lo bueno y reconozca que su mente subconsciente le responderá siempre. Nunca le fallará. Las cosas que usted teme no existen sino a través de sus pensamientos. Los pensamientos son creativos. Por eso se dice, lo que temo caeré sobre mí. Piense en lo bueno y lo bueno le llegará. ¿Cómo permanecer espiritualmente joven? Paciencia, bondad, amor, buena voluntad, felicidad, sabiduría y entendimiento son cualidades que nunca envejecen. Cultívelas y expréselas. Permanezca joven mental y corporalmente. Algunos médicos investigadores dicen que el envejecimiento prematuro es causado por el temor neurótico que produce el tiempo. La edad no es el vuelo de los años, es el nacimiento de la sabiduría en la mente del hombre. Los años más productivos de nuestra vida pueden ser después de los 65. Reciba con alegría el pasar de los años. Significa que usted se mueve hacia un punto más alto en la escala de la vida, que no tiene final. El principio divino es la vida, y Él es su vida en este momento. La vida se renueva, es eterna, indestructible, y es la realización de todos los hombres. Usted vivirá siempre, puesto que su vida es la vida del principio divino. La evidencia de sobrevivir después de la muerte es irresistible. No puede ver su mente, sin embargo sabe que la tiene. No puede ver su espíritu, pero sabe que vive en el espíritu del artista, del músico, del orador. Reconocéis como reales en vuestra mente y corazón el espíritu de bondad, verdad y belleza. No puede ver la vida, pero sabe que está vivo. La vejez puede llamarse la contemplación de las verdades divinas desde el más alto punto de vista. La alegría de la vejez es mucho mayor que la da a los jóvenes. Su mente está ocupada con el atletismo mental y espiritual. La naturaleza vuelve lento su cuerpo de modo que usted puede meditar mejor en las cosas divinas. No contamos los años de un hombre hasta cuando él no nos lo cuenta. Su fe y convicciones no están sujetas al decaimiento. Usted es tan joven como piensa que lo es. Usted es tan fuerte como crea que lo es. Usted es tan útil como crea que lo es. Usted es tan joven como lo sean sus pensamientos. Sus canas son un capital. Usted no vende sus canas. Vende su talento, habilidad y sabiduría acumulada a través de los años de arduo trabajo. Dietas y ejercicios no lo mantendrán joven. Como un hombre pierna que es, así será. El temor a la vejez trae deterioro mental y físico. La cosa que temo caerá sobre mí. Usted envejece cuando cesa de soñar y cuando ha perdido el interés en la vida. Ha envejecido si se ha vuelto irritable, excéntrico, petulante y busca pleitos. Llene su mente con las verdades divinas e irradie la brillantez de su amor. Así es la juventud. Mire hacia adelante.
pues en todo momento usted está contemplando la vida infinita. Su retiro es una nueva aventura. Tome nuevos estudios, bus asterisk, que un nuevo interés. Puede hacer las cosas que siempre quiso hacer mientras se hallaba ocupado para poder vivir. Póngale atención, aviva la vida. Conviértase en productor y no en prisionero de la sociedad. No esconda su talento bajo un barril. El secreto de la juventud es el amor, alegría, paz interior y sonrisa. En él está la alegría, en él no hay oscuridad. La sociedad lo necesita. Algunos grandes filósofos, artistas, investigadores, escritores y otros han completado su trabajo siendo mayores de 80 años. Los frutos de la vejez son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperancia. Usted es hijo de la vida infinita que no tiene fin. Usted es hijo de la eternidad. Usted es maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo.